a la fiesta número 32, a ponerle un poco de energía, un poco de onda después de esta semana. Necesitamos terminar esta semana con un poco de alegría, con un poco de sonrisa. No solo nosotros, sino muchos de ustedes, muchos mensajes que nos han mandado a lo largo de todo el día, así que... ¡Que haya fiesta! Aquí estamos y está con nosotros, como siempre, el señor, el gran Sugar Daddy. No, no, pero aparte vino con una facha. Otras veces no. No, pero vino más fachero que la costumbre. Buenas noches. Para mí es porque se cortó el pelo. Mirá lo que ¿cómo es? Están? Bienvenidos a la fiesta del pase. Like a Rolling Stone. A ver, abrí un poquito el pechito. Abrí esa remerita. ¿Cuántas lenguas, no, para esta noche? ¿Cuántas lenguas? Hermosa lengua es la vinagreta, ¿verdad? No sé cuántas lenguas hablar, pero hay un montón. Bueno, ¿preparado para el lip-sync? Mi compañero de lip-sync. Tremendo trabajo me hizo hacer Fabracci esta noche. Me imagino. El señor, el que ha trabajado toda la semana de sol a sol, el señor Juan Manuel Gutilovsky. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Señor! Buenas noches para todos. ¿Te quedó algo de vos? Un abrazo. Sí, sí, me quedó vos, me quedó ganas de compartir este día con ustedes y de cerrarlo, como dijo Guidingui, con un poquito de alegría después de una semana bastante complicada, pero le vamos a poner, como siempre, el cuerpo y el corazón. Muy bien. Muy bien. Y también, pero un impecable, así vamos a decir. El hombre de la sonrisa interminable. Exactamente, el hombre que siempre sonríe y que siempre tiene buena energía, el señor Javi Fabracci. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, chicos! Que también ha trabajado, bueno, como todos, toda la semana. Así que ahora a distender un poco en esta fiesta número 32. Que Leonora ahí ya está ahí. Ya podés cantar Falta en Vivo con 32. Pero mientras tanto vamos a presentar al segundo hombre del uso del chupín más apretado del planeta Tierra. Porque primero está el señor Diego Ramos. Yo creo que el primero era vos. ¿Qué hola, chupín, Guilín? Mirá lo hola, que chupín. ¡Qué facha, qué facha! ¿Qué dice esa remera que está todo vendido? Ya sabemos que está todo vendido este cuerpo también. Yo le agradezco a Javi Fabracci que me elige la ropa. ¿La ropa? Challenge is the key. Claro, el desafío es la llave, la clave. Muy bien. Pero es así. Es así muy que bien, digo, estoy faltando la verdad. Muy bien. No, no estoy faltando la verdad. Y el señor también. Todo peor que una carrera de turismo carretera de lo vendido que está el señor Fernando Molinero. ¡Olis! ¿Cómo andan? Le mando un abrazo grande a mis amigos de Lisboa, a mis amigos de Understyle, etcétera, etcétera, etcétera. Arroba, etcétera, etcétera, etcétera. Todo vendido. Yo no sé si está escuchando el partido o está escuchando la letra. ¿Qué le pasa? Beba, con pero la Beba... Con la Beba está todo mal hoy, ¿eh? Hoy con Eleonora. ¡Hola! Beba, me dejaste a gamba, ¿eh? Tengo muchos desafíos hoy. Impecable. Tengo muchos desafíos. Me dejaste a gamba hoy, ¿eh? No, ¿por qué? En instante cuando vos crees que te dejé a gamba, en realidad te estoy dando la mano. ¿Segura? ¿Segura? A ver, vamos a ver. Esto es así. ¿Yo tengo miedo? Esto es así. En instantes vamos a comenzar con el desafío del lip-sync. Y yo vine a ganar. Esta fiesta es un poco un homenaje al 2020. Es decir, todos los planes que uno tenía fueron para otro lado. Completamente tirados abajo, suspendidos, ajá, cancelados, postergados. Así que hoy va a haber... un lip-sync extraño. Sí. Y Elio... Esperá, quieras o no, está llegando el 2021. Sí. Sí, pero podríamos pasar como dijo Guido el otro día. Podemos saltear el 2021 y poder ir al 2022 directamente también, ¿eh? Sí. No. Esto lo dije fuera del aire, pero sí. Bueno, podríamos. No, está bien. ¿Tampoco que dijiste... No dije barbaridades. No dije barbaridades, por ahora. Muy bien, así que... Elio, ¿vas a ganar hoy vos el lip-sync? Voy a ganar o ganar. Hoy vengo a ganar. ¿Y por nada qué? Más. ¿Por qué vas a ganar o ganar? Voy a ganar. Ya veremos, ya veremos. Yo siempre tengo una forma de jugar bien, sin hacer trampa. ¿Vos era trampa, querés decir? No. Soy estratega. Muy bien. Yo hoy gano o gano. Bueno, ¿hay gente en casa para esta fiesta o no? Sí, ¿cómo que no? Mirá, ahí tenemos el ID, tenemos la contraseña y tenemos a nuestro DJ. ¡Vamos, Lucho! Buenas noches, ¿qué tal? Fuerte, que no te escucho. Habla más fuerte que no te escucho, Lucho. Dale, arriba a bailar todo un país. Es viernes de fiesta. Fiesta 32 y así arrancamos, dale. Y el equipo que tenemos detrás de cámara, fuerte aplauso para todos, ¿eh? Tenemos 37 cámaras, 24 grúas, 4 matafuegos y 17 bandejitas también, ¿eh? Le mando un saludo muy grande a Sabri, que hoy sábado cumple 60 años y es fan de la fiesta. Dice que no se perdió
ninguna de todas las fiestas que hicimos, así que... Muy bien. El señor Ariel Wengeroski algo tendrá que ver porque le mandamos feliz cumpleaños de 60 a Sabri. Me deja mandar un saludo muy especial a mi hermana, a mi hermana Mariela. Te amo, hermanita, te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Vamos, feliz cumple. Fan de la fiesta del pase. Por supuesto, con Mariano, mi cuñado, que se quedan todas las noches viendo todos los viernes, así que le mandamos un beso grande. Y a Javi Ibarra también le mando un abrazo grande que me tatuó esta tarde. A ver. Acá está Pina. Ay, muy bien. Qué lindo, ¿no? Me duele bastante, la verdad, pero bueno, falta una sesión. Se vendió también todo, vamos, Eva. Sí, ya se ha vendido. Tengo miedo de mandarle un saludo a mi sobrinito que hoy cumple un mes, porque tengo miedo que me lo vendas también. Bueno, ¿cómo se llama? Manuel. ¿Cómo? Manuel. Manuel, está en 89.000 euros. ¿Ya pasó un mes? Ya pasó un mes. Wow. Bueno, a ver cómo bailan las casas. Comenzamos. Comenzamos. Esta fiesta número 32. Dale, Buti. Para papá. Mirá la cara. Ta. No tenés cara, ¿eh? ¡Qué producción! Es un celeste y blanco, un celeste napolitano. ¿Qué onda? Sí. No tenés cara, ¿eh? Me encanta cómo se mueve esa máscara, mira. Hay que depilar esas cejas un poquito, ¿no? Ahí está, manos arriba. Ahora sí. Muy bien, mucha onda. Me gusta. Pero levantate, dale. Levantate, maestro. Arriba, dale. Arriba, fiesta vaga. Cuando estás cansado. Así no. Está bien. Arriba, arriba. La verdad que no se puede creer, ¿eh? Ahí está. Le seguimos la coreo, mirá. Le seguimos la coreo. Pero así tiene que ser. Ahí va. Le seguimos la coreo, dale. En la coreo... Cruzate, negro, cuando quieras. En la coreo control remoto. Ah, las chicas ya tienen otra producción, mirá. Celeste y blanco. Mucha camiseta con la 10 y no gusta. Qué linda la camiseta de Maradona. Bien. Vamos, 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 vamos todos, ¿sí? Vamos, Franquito, vamos a ver esa cadera, ¿eh? Buti, la quiero más picarona que nunca hoy, ¿eh? Va en primera, de poquito va. No, quiero un quinta o un sexta fondo. Rompe caja. Hay que llegar hasta la meta, que es a las 3 de la mañana, negro. Hay que llegar al sábado a la noche también, ¿no? El sábado a la noche promete, ¿eh? ¿Esa se transmite también? Después de 8 meses nos vamos a juntar en la casita de Franco. Hasta cierta hora se puede transmitir. Se vuelve a reunir el equipo de El Pase y la fiesta del Pase después de un año. Un año. ¿Eh? Un aplauso para nosotros. Aplauso para nosotros, aplauso cerrado. Aplauso para Franco que nos va a hacer el asado. Lo más importante es que Franco consiguió caje de carne. No. ¿De qué consiguió? Lo compró él. Ah, ¿no? Bueno, perdón, no hay entonces. No, toda invitación de Yuga. Bueno, no está todo. No se vendió. Puede fallar. Sí, siempre muy explícito también tenemos que ser, ¿sabes? Pequeña bailarina, bienvenida a la fiesta del pase. Muy bien. ¿Cómo es, Buti? A ver, seguí arriba. ¿Te estás pidiendo? Yo sigo. ¿Le escuchaste lo que dijo? Te pidió un saludo de Calamardo. Bueno, negro. Estaría buenísimo que cumpla. Estaría buenísimo que lo dejes tener el voz un rato claro. más. Para que llegue a tener Extremo Plus. Vamos, Buti. La semana que viene. Muy bien. Menos mal, así puede venir al asado. Ahí va, dale. No me vas a reír, negro, se va a abrir la boquera. Ya te he dicho. Buti, bueno, a todo esto no le mandaste un saludo de Calamardo, ¿no? Ahí saltando en casa. Bien, ahí. Sí, un aplauso para la gente. Juan, 32 viernes ahí poniéndole onda a cada uno. 32 viernes, creo poco, ¿no? Dos semanas. Un aplauso para la gente. No lo puedo creer, ¿eh? 32 viernes. Qué barro. Por las que hemos pasado en estos 32 viernes. El equipo al pie del cañón. Siempre firmes, ¿eh? Desde acá, algunos desde casa, pero siempre... Seguimos la coreo. Mirá, mete un... Y la historia comenzaba con solamente 3 fiestas, ¿eh? Pero parece que esas 3 fiestas se convirtieron en 3. Vos solo creíste que eran 3. Muy buena coreo, mirá. Como dice Buti, elijo creer. Elegí creer. Mirá las chicas, mirá qué bien. Vamos, que están de vacaciones casi algunas. Buti, ¿me regalás alguno de tus personajes? Gracias, amarrete, dale. Negro, no son personajes, salen... Es gente que sale de esta cajita. Buti, no seas botón. Bueno, ahí va, Nerito. No, pero no me agarré que se me abre la boquera. Dame un segundo.
Te tomo carrera. Te tomo muy bien. Puedes hacer la Pantera Rosa cuando era muda. Claro. A ver la cajita de Buti, ¿qué dice? ¿Qué hay ahí adentro, Buti? ¿Qué hay ahí adentro? ¿Tenés un suéter? Hula pop con hip. ¿Estás adelantando? ¿Quieres comerte una sangre por hip? Estás adelantando la Buti, sorpresa, Buti. Es fanático de Bob Esponja y amo cómo se saca de mardo. Mirá, mirá. Mete hombrito, la amiga. Ahí, va. Entendió todo, ¿eh? Bien. Le podemos mandar un abrazo enorme al gran Matute Bertolotti, que fanático de la fiesta del pase. Matute. Que se quede un día. Matu, te queremos, sí, para vos. Se tiene que quedar. Un día se tiene que quedar. Para vos, Matu. Lo tenemos a Lugarcho detrás de cámara, ¿eh? Bien, a Lugar. ¿Qué te pasa, Lugarcho? Vení. Está tirando data a Lugar hace una hora. Lugarcho quiere que salga al aire. No, claro. Ahí están. Mirá el peluche. Luger, muy bien, acá atrás de cámara, atento con nosotros, siempre presente. ¿Qué pasó? No, Luger. ¿Qué es ese cardelito, a ver? Quería participar de la fiesta, Luger, acá, por favor. ¿Qué dice el cartel? Está difícil porque está en la luz, pero bueno. Ahí está. Qué bueno. Hola, que somos. Esto. Qué buen peluche. Banfield. Zoe. Zoe y alguien más. Sí, ¿puede ser? Puede ser. Mientras la producción selecciona fotos donde hay semáforos. Muy bien, eso no se ve, negro. Pero me encanta contarlo. Ahí está, vamos a la fiesta. ¡Vamos! ¡Vamos, Beba! ¡Vamos, Beba! ¡Hola! ¿Hay una mosca? ¡Hay una mosca! ¡Hay una mosca! ¡Hay una mosca! La mosca. ¡Vamos, Buti, vamos! Yo te sigo, negro, ¿eh? Vamos, muchas luces ahí en esa casa, ¿eh? ¡Vamos, Franco! ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Arriba? ¡Vamos, Beba! ¡Ahí va! El amigo como le mete onda con la camiseta de los Lakers, me parece. Sí, ahí está. ¿La número 23? ¿La de Shaquille? ¿La de Shaquille? ¿La de LeBron? ¿No? ¿Cuántos chicos se quedan? No era una pregunta, era... Claro, ¿por qué no preguntás a nosotros? No, hombre, pues imagínense que esta hora... Y no sabemos, Buti. Esta hora, juntar datos. Es la fiesta de los chicos también, es de la familia. Mirá qué lindo. La Clorinda Formosa. ¡Clorinda! Formosa. Hola, Formosa. Hermosa. Me gustaría que Dina me mande un saludo. Soy Estefanía de Wilde. Hola, Estefanía de Wilde o de Wild. ¿Es un peluche o es un perro de verdad ese? Mándame un saludo, amigo. No seas sortida. Un beso grande, Estefanía. ¿Más sentido, profesor? Sí, un beso pero enorme con Estefanía de Wilde. Mi cariño. Era efectivamente Guidinqui, como te dije, la camiseta de LeBron James. Muy bien. Muy bien. Hola, Beba. Soy Alejandro de Isidro Casanova. ¿Me mandas un saludo? ¿Cómo te llamás? ¡Saludos a los formosenios! Alejandro. ¡Hola, Alejandro! De qué poco están saltando los juniors, ¿eh? ¿Qué cosa? Mucho de poco pico. Están saltando los juniors, mucho bla, bla, bla. ¡Papipi! ¡Feliz cumple, dai! ¡Papipi! ¡Dale, movete, negro, dale! ¡Un elfo, negro! ¡Veo un elfo y me emociono, negro! ¡Ah, mirá, bueno, mira, justo tenemos a... Soy Roberto de Guernica, me gustaría que me das un elfo, Buti. Abre la cajita ahora, vos te sacame un elfo, no te lo voy a decir. Hablando de elfo, tenemos que pensar, tenemos que organizar. Puti, soy. Soy Darío de Casanova. Mandame un abrazo y un beso como el libro. Bueno, te trajiste las páginas amarillas. Ya está. Hay más saludos todavía, amigo. Bueno, manda que el negro mande saludos. Negro, estaba haciendo voces que salía de la calle. No, vamos, a ver, ¿qué pasó? Ah, no, te vi sí. Saludando tan feliz que... No, teníamos un chiquito que estaba pidiendo un saludo tuyo. Otra familia entera bailando en casa. Hola, hola, hola. Toda la familia en casa, despierta. ¡Esa! A 1:20, saltando, saltando. Ahí está, saltan más que los juniors. Y hoy están liquidados. Yo tengo quieto. Una semana larga. Tampoco te veo saltando mucho, vos, Mercurio Ali. Mira. Y de acá no paro más. ¿No parás? Ok. Hasta a ver, agregá un poco de pesas ahora. Voy a poner un cronómetro, esperá. Hasta las 3. Esperá. Muy bien, 1:40. Vamos. 1:40 saltando sin parar. ¿Qué dice? Listo.
No pude leer la ciudad. O la familia. O la familia también. Tirate un paso, Guido. ¿A dónde lo tiro? Dale, Franquito, ¿eh? No paro. Te estoy tomando el tiempo. Descargar. Perfecto. Descargar la tensión. Hay que dar vuelta el cartel. Para eso hay que bailar. O por lo menos saltar. No sé si bailar. ¡Ay, no puedo! Vamos, Córdoba. Franco, propone una coreo, a ver. Está al revés el cartel en espejo. ¡Qué difícil! Franco está en su mejor momento. No sé si pueden seguirlo. A ver. ¿Pueden seguirlo o no? Bueno, va. ¡Ah, güey! ¡Es una clase de aquajim! Trata de no pegar una piña a Buti. Ahí va. Estás entendido, ¿eh? Que vaya con la música. Va con la música. Me faltan las pesas y una lycra de tiro alto, ¿no? Sí, con arriba de una ropa interior arriba de la calza. Sería hermoso ver eso. Como en los 70 u 80. ¿Te parece que no tengo ritmo? No, bueno, lo mismo. Más o menos. ¿Tenés energía? Por ser bajista, la verdad que esperaba un poquito más, Franco, ¿eh? Mirá. Ahí va. Me gustó más, ¿ves? Bueno, pero esto... Ahí va, dale. Un, dos, un, dos. No floje. Pero los que tienen 20 dalo años todo. Ustedes, No, dalo, ya está. Descoordinaste. Vamos, Franco, seguí el beat, vamos. Bombo tacho. Vamos, Yubar. Que la mientras gente nos está siguiendo. Familia Polimeni. Polimeni. Seguí el paso, fuiste, Franco. El plan ideal para llegar en forma a las vacaciones. Vamos, Franco. Derecha, izquierda. Mirá. La Argentina sigue el paso fit de Franco. Muy bien. Franco se va a pedir el lunes. Y así me vamos hasta la una y media. La última vez que lo vi así. Vamos, Franco. Tiene que sacar un VHS como Mario Baracu. Me encantaría. Es el gato de verdad. A ver. Por favor, que estoy allá preparando. ¿Qué pasa, Fran? ¿Ya estás abandonando? Lo que le pesan los coditos. Ayúdame, es hermoso. Llegó al round 3. Mantenerlos ahí arriba, vamos. Homenaje a Diego de la chica. Homenajes. Gracias, Diego. Por unirnos. Qué lindo mensaje, Diego. Para romper con esta grieta, dice Messi. Rivales, no enemigos. Eso, me encantó, ¿eh? Hermoso cartel. ¿Qué opina el elfo? Es un momento maravilloso, negro. Sí. ¿Qué dice? Maradona. Puerto deseado. Leí otra cosa. El de Sugar abandonó el paso fin. ¡Vamos! Perdón que te esté observando, Franco, pero... Uno, dos, dos. Vale, Fran. Me hace acordar a mi profe Luciano Fernández. Le mando un abrazo grande. Le damos pelea a esta noche. Qué clara que la tiene. Muy bien. A ver cómo es ese giro, Fran. Lo está dando todo, ¿eh? Lo estoy viendo sudar a Sugar. Empezamos. Vamos. A girar. Vamos, Guidi, porque si no me acerco demasiado, ¿eh? Es que esos pantalones deciden por sí mismos, negro, ¿no? Tienen autonomía. Es increíble, ¿eh? ¿Puedes caminar? Lo bueno es que Guido no tiene problema de circulación con esos pantalones, ¿no? Si no... ¡El Sugar huyó! ¡Se fue del estudio directamente! ¡Me está buscando! ¡Sugar, no seas caradura, por favor! ¡Corre por el estudio! Ahora Fabracci le propone a toda la Argentina el paso del verano. Ay, no, lo mío es más freestyle. Sí. A ver el freestyle de Fabra. Es freestylero el de Fabra. Muy bien, me encanta ese pasito, Fabra.
Ese es el pasito del tema de la fiesta de... ¡Mirá! ¡Te amo! ¡La gente te ama, Fabra! Está empezando a una flama a llegar acá. ¡Ay, es muy difícil! No lo puedo seguir solo, ¿eh? No, es aparte ahora estamos viendo los pies, entonces como que... Hay que hacer la gata también, no entiendo. Ah, bueno. Es un trompo, es un avión. Olvídate. ¿Es un tronco o es un trompo? No, es un trompo. No. Yo creo que es un flor de avión. Otra vuelta, Fabra, otra vuelta, Fabra. Tiene triple turbina, Fabra, allí. Muy bien, mirá qué luces, ahí en Santa Cruz, Perito Moreno. Cali. Otra vuelta, Fabra. Vamos, Fabra. Vení acá adelante, así vemos. Por favor, Fabre. Humille, Fabrachi, humille, venga. Es una composición. Es una... Javi. Es una composición. Venga, 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 venga. Vení, Javi, acá adelante. Vamos. Vamos. Ay, vamos, bueno, chicos. Vamos. Venga, Fabrachi, vamos. Ya vemos tus pies. Te cuesta poco, ¿eh? Te dijimos dos veces. Ya... Nada lo detiene. Volvemos a cumplirle un sueño en vivo a Javier Fabrachi. Ay, qué calor que hace cerca de Fabrachi. Es una fogata, es una fogata. Bueno, por favor. Bueno. Guido bailó, tirale galletita, pero hace algo. Por... Pero te seguía el paso. Hoy nos enfrentamos en el lip sync. ¡Apa! Me cambiaste. ¿Viste? ¡Ah! Mirá cómo te haces llena de celos. No es momento ni lugar para hablar de esto, Fabrachi. Hay que ver si vas a poder ganarme. Este es el momento y este es el lugar. ¿Ah, este es el lugar? Este es el momento y este es el lugar. Fabrachi, me cambiaste. ¡Padre! ¿Me cambiaste por otra pared? Bueno, hay que cambiar, ¿viste? Esto sí es la modernidad. Bueno, tratemos de... Bienvenido al poliamor. Tratemos de disimularlo, ¿ok? Para que no se malinterprete todo. Ya volveremos. Dale. Vamos, hagamos, en casa. Hagamos que está todo bien, Fabra. Ahí está, dale al zoom, mirá. A ver. No, mucha gente en las mesas, viejo. ¿Qué es esto? Que es una reunión familiar. Sí. Pero hola. Parece Navidad a la 1 de la mañana. Sí, pero... Ahí está, muy bien. Luberto dice que te ama, Fabra. Muy bien, ¿eh? Una belleza, te mandamos un beso. Gracias, Franco, me mandas un beso grande y me decís por un segundo nada más que soy de Racing, por favor. ¿Cuántos peluches? ¿Cuántos peluches? Ahí hay más, mirá. Qué linda musiquita esta noche. Muy linda, ¿verdad? Muy linda la musiquita, querido Juan. La fe chiqui, aguante Maradona siempre. Ahí aguante Diego. ¿Qué te pasa, Diego? Es mi hermano. Muy bien, a ver las casas. Aguante Maradona siempre. La fe chiqui. Otra familia. Sí, los nenitos y las ninitas que están presentes siempre, les mandamos un beso enorme. Se viene el circo del pase. Un pitufo, en Mar del Plata y también en Villa Carlos Paz. Un pitufo, mirá. La nena de Fabrachi. ¿Qué dice el cartelito del pitufo? ¿Qué dice el pitufo? Saludos. Saludos, Marta y Quique. Mi pichi. Mirá el pitufito. Le mandamos un saludo grande al pitufo gruñón. Grande pitufo. Y el pitufo mimoso también, ¿eh? El pitufo mimoso, estaba Pitufina, estaba Gargamel, estaba, ¿quién más? Estaba el pitufo, uno que el de la sorpresa. Bromista. El pitufo bromista y estaba, era todo un, cada uno era un pecado capital, ¿no? No, era uno un montón de pitufos. Ahí el... Estaba bondadoso. ¿Estaba bondadoso? Estaba vanidoso. Estaba el pitufo Gruñón. Vanidoso. Había algunos pecados capitales. Hay muchos pitufos vanidosos por ahí. Estaba pitufo glotón. Pitufo glotón. Claro. Gruñón. Momento. Estaba... El filósofo. Me encantaba filósofo. Y papá pitufo me encantaba también. Y el pitufo locutor. No, ese no estaba. Que bien en casa, bailando. Ah, mirá. Muy bien. Mucho New York City, el muchacho. Dado. Bien, muy dado bien. Para acá. Dado para allá, Kroll. Dado para allá. Bien, cómo se mueven, cómo se mueven. Muy bien. Muy bien. Muchísima gente que se está prendiendo. Un flor de canelón tenemos allí. Ah, vamos todavía. Explota esta noche la fiesta. Vamos, Giddinger, a ver cómo.
¿Vamos despacito? ¿Cuántos peluches que hay esta noche? Vamos a hacer bailar los chicos en las casas ahora. Mucho peluche, mucha camiseta de Maradona, mucho 10. No sea tan explícito, menos. No me dejes esa gama. En la escuela nos prepararon para todo, Mark. ¿Guido, es verdad lo que se dice? No lo sé, pero seguro que sí. ¿Qué se dice? Ahora, está bien. Uy, mirá esos marcianos. A ver, ¿qué se dice, Bush? Son marcianos. ¿Qué se dice? No, estuve leyendo en revistas de corazón cosas respecto de... ¿Verdad? Sí. ¿Es necesario que digas eso? No. ¿Cuál fue la última revista del corazón que leíste? ¿La de Favaloro? Radiolandia. Muy bien. No, ¿qué dicen? Y a Vicente. No, que pueden pasar cosas con este equipo cerca de Pinario, pero no... Me parece que está siendo demasiado explícito, ¿eh? No sé si se puede decir todavía. Pará, vos decís... ¿Vos decís cosas que este grupo se puede separar? No. Eso está parece que vamos a terminar todos en distintos horarios. ¿Eso es lo que querés decir a la gente? Negro, más bien lo conté. Me visitó un elfo en un sueño, negro. ¿Y qué decía ese elfo? Decía cosas. ¿Me podés adelantar algo, Buti? El elfo podrá adelantar algo, me encantaría, a la gente le encantaría que adelante algo. Invoquemos al elfo. ¿El elfo vino a la reunión? El elfo no fue a la reunión. Ah, mira. Pero sabe más que todo. El elfo estaba escondido. Más por elfo que por reunido, ¿no? Lo que se dice es que puede volver a suceder un milagro de Navidad. ¡No me digas! ¡Ay, no! Pará, y que dentro de ese milagro de Navidad puede volver a suceder un clásico de los clásicos. Puede ser. Después de algunas cuestiones que no salieron como uno... Bueno, sí. ¿Vos decís que va a haber un despliegue también con utilería de... ¿Otra vez? ¿Cocina también, aparte? ¿Vos decís que va a haber condimento, cuchara, cucharita, cucharón, no me junto más con vos? Lo que puedo contar hasta ahora es que después, cuando me desperté, porque me desperté de repente, sudando, negro. Oh, bueno. Fue un sueño. ¿Algún sueño en particular que sudabas? No, se puede usar el aire, por eso. Me visitó un elfo. Era un elfo cariñoso, parece. No, bueno. Y me volví a emocionar, negro. ¿Y qué te dijo ese elfo? Ya te voy a contar. Me encantaría que me lo cuentes bien. Sería para la noche buena. Antes de que termine la fiesta del pase 32, cuento lo que será el gran título de esta noche. Increíble esa máscara. Jingle Bells. ¿Ese es Jim Carrey? No, ese... Qué buenos emoticones, mirá. Parece Franco un poco, pero no. ¡Lo mataste! No. ¿Vos que tengo esos cachetes? No, bronceado, sonriente. Feliz, hola. Alegre, informado. Puede ser jurado, ¿eh? Ojo, con esos emoticones puede ser jurado esta noche. Tendríamos que elegir un jurado. ¿Tenemos jurado esta noche para el lip-sync? Vamos a tener... Bien. Dos jurados muy especiales. Sí. Opa. Ahí también tenemos sorpresas. Ah, bueno, parece que... Y podemos jurado de lujo. Tener jurado del público también, ¿eh? Podemos tener... Bueno, siempre la gente tiene que tener preparado un papel, algo para anotar. Numeral, la fiesta de El Pase. En las redes sociales nos escriben... Otro peluche, Franquito. Me encanta, qué lindo. Ay, mucha alegría. ¿Te gustan mucho los peluchitos? Sí, claro. ¿Te gustan más bien suaves o más Yo bien...? Yo tenía Rayita, que era suave. Claro. ¿Te acordás de Rayita? ¿Qué es de la vida de Rayita? Está en casa. Ah, está bien. Mañana la vemos. Mañana la vamos a ver. Bueno, atención, ¿sigue la fiesta mañana? Sí, claro que sí. Me imagino que sí. En instante, okay. Podemos anunciar a... Tenemos a alguien de este equipo que va a ser jurado. Que abandonó. Abandonó. Hay un huérfano, ¿no? Abandonó. Que estuvo guayando durante la tarde. Che, me aceptá vos, me aceptás. No es que lo hablo en primera persona. Por favor, no reescriban a la historia. La historia es una, la de esta. No sé, quedé solo. No, pero tampoco quiero molestar, yo sí. No compré nada. No te va la víctima, ¿qué es? Por favor. El jurado es el señor Juan Manuel Butvilovsky, con lo riguroso que es. ¡Pará! ¡Bravo! Incluso puede ser jurado porque es el que más veces ganó, o uno de los que más veces ganó. No, sabemos que no ganó ninguna oportunidad. Sí, vos ganaste, ¿cuántas veces? ¿Dos? Creo que casi siempre importa, perdón. ¿Qué? ¿Qué? No, pará. Ahora tienes que decir...
público, gran ganador. Perdón, perdón, discutió. Perdón, está bien. ¿Se cayeron los jurados y...? No, no, no. Bueno, nuestro jurado interno. Da la sensación cayeron participantes, que distinto. No es por faltarte el respeto, pero da la sensación que hubiesen caído los jurados. Es como cuando me invitan al programa de radio. ¿Quién te falló que me estás llamando? Sí, ¿viste? No, voy a decir la verdad. Viste que el único que te jugó en contra es tu compañero de equipo de TNS, ¿no? Ex compañero, sí. No sé. Bueno, me debo a la verdad. La verdad es que sin una práctica adecuada, al haber tenido otras responsabilidades, no me parecía justo perjudicar a mi compañero, claro. Así que lo voy a perjudicar como jurado. Por suerte nosotros practicamos mucho. Yo no sé por qué no me aceptaron de jurado a mí también. No, pero bueno. Creo que con Guido estamos al horno esta noche. Bueno, vamos, vamos, que hay mucho para bailar. Y vamos a tener vamos, otro Nero. Jurado de lujo. Sí, perdón, Butti, pero todo. El jurado de lujo que es. Vente, soy. No, atención, es Butti y un jurado de lujo, dale. ¿Qué? Claro, Butti y un jurado de lujo. El señor José María Muscari, que atención, porque va a estar. ¡Bravo! Muy bien. Va a estar atento a todo. Es estrictísimo, porque él es director de teatro, tiene a los elencos así, ¿eh? Es estrictísimo. Yo lo he visto. Vocalízalo bien. Taca, taca, taca. Es estrictísimo. Todo eso no es tristísimo. No, es estrictísimo, dije. No, no, no. Estricto. Es tristísimo lo que vamos a hacer nosotros. Ah, eso perfecto. Sí. Muy bien. Esto otro cartelito dice re despierto. Se llama Lugarcho, que está insistente hoy. ¿Qué pasa, Lugarcho? ¿Querés venir a bailar acá? Ven, Eva, dale, vení, vení, vení. Quiero mandarle saludos a todo el vecindario, también a Dale que nos está viendo, así que un saludo grande para todos. Ah, bueno, Nero. Ahí va. Muy bien. Yo voy a tener el honor de compartir un jurado con José María Muscari. Así es. Será un placer. Hay que ver qué votás, Buti, ¿eh? Estoy un poco nervioso. Voy a ser Dale, Negro, acá tenés que correr. Te estoy esperando, te estoy esperando. Me quieres cansar, me quieres cansar. Dale, 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 mira, la gente te espera, dale. Corre, Negro, dale. Si la gente corre, yo corro. Dale, la gente corre y vos corres. La gente corre en la casa. Vamos, Jujuy. Hola, Jujuy. Vamos, Franco, vos también tenés que correr, ¿eh? No, no, tenés que correr. Vamos en carnaval, Jujuy. Vamos, Buti, vos qué. Vamos, vamos, que tenés todavía mucho, mucho, mucho crédito. Vamos, Fabra. Mostralo al negro, mostralo al negro, que así. Ushuaia, también hola, presente. Ushuaia. Muy bien. Ushuaia, Ushuaia. Ushuaia, qué bueno. Norte, azul, este, oeste. Vamos, Guido, vos también. Hay que estar bailando siempre porque te pueden enfocar. Más rápido, negro, dale. Todos corriendo, no sé si joder. Hola, hola. Hola, hola. A mí no me van a enfocar, a mí no me van a enfocar. Vamos, ahí va. Vos también tenés que correr, Fabra, Franco. Yo tenés que correr. Hola. El de ahí. Estamos viendo solamente el torso. No, no, yo lo puedo ver, ¿eh? Monte Grande. Enfócamelo aquí, por favor. Enfócamelo aquí. Mira, mira, está corriendo como vos, negrito. Ah, bueno, chicos en casa. Guille, abre esos pisitos, abre esas botitas vendidas, a ver. Está haciendo el paso del Chavo del Ocho, Guido. Tenés que correr, Guido, tenés que correr, dale. El que corre sale. Y estás, y luego estás y. Dale, Buti. ¿Cuál era el paso del Chavo? Y luego. Me voy a traer unos tiradores para la próxima. Voy a traer unos tiradores y una torta de jamón. Ah, bueno, qué largo todo, ¿eh? Vamos nomás. Mira, le grito, mira. Vamos. Sí, muy bien. ¿Cuánto suspenso de la productora? ¿Quién va a arrancar? Vos. Se armó un boliche en esa casa, mirá qué lindo. Arrancamos Franco y yo. ¡No! Perfecto. Y una sorpresa. Sí, arráncalo yo, vamos. Por ahí, no, negro. Pará que es hora de irnos. Cuando vamos a ir. Vamos, 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 vamos. No me abandono ni siquiera. Capi, me casa. Son ustedes este momento. Sos vos, sos vos. Siempre quise ser ese amigo. Que sea la playback que lo voy a hacer. Puerto Deseado también en la fiesta del pase. Claro que sí. Besos y abrazos para todos y todas los que se enganchan y bailan con nosotros. Franquito en TN Central. Vos, Buti, no te fuerte. Buti también quiere hoy bailar. Vamos, Argentina. Y Puerto Deseado. Guantia. Entra el lugar, mira que vos sabés que entra. Ah, bueno, dale, bueno, bueno. Yo este lugar. Le tenés que dar el vestido. Vamos a bailar en casa, a moverse, dale.
Salta, negro, ahí está. Yo monero. Mostralo, aclarar. Todo tuyo. Mostralo a Molinero, que la está rompiendo. Quiero aclarar, Guidingui, que a partir de este momento meto en la cajita a mi amor incondicional por ustedes y me convierto en juez. Ok. No. Dale, negro, ahí va. Vamos, por favor, con el juego. A saltar en casa. Sin presiones, negro, ¿estás preparado? ¿La gente la toma? Dale. Muy bien. Sí. Toca de juez. Hola. No, en mi cabello se parece a bailar en casa. Dame. Qué lindo cuadro. ¡Hola! ¡Vamos, los magos! ¡Argentina, qué lindo! ¡Ay, quiero un saludo a Calamardo para el che de Diego acá! ¡Vamos, Diego! ¡Hola, Quilmes! ¡Florencio Varela! ¡Un saludo, amigo! ¡Te envío con todo mi corazón! ¡Qué gran dibujo ese, eh! ¡Muy buen dibujo! ¡Te está hidratando, Cangre Burger, ¿no? ¡Tengo un cangre refresco en mi mano! Le mandamos un saludo grande a todos, ¿eh? ¡Ay, son un montón, David, eh! ¡David! ¡Hola! ¡David, ya estás preparado, me imagino, ¿no? ¡Familia entera! ¡Mirá qué linda acá! Están a full, mirá, la están rompiendo. 1:40. Ese departamento estalla, ¿eh? Todos bailando. ¡Arriba! Le mando un saludo a Tino Gargamusa a esa familia, negro. ¿De dónde son? ¿Cómo se la manda? Vos te la buscás, ¿eh? A ver cómo se la manda. ¡Claro! ¡Claro! ¡La mansión embrujada! ¡Y dale, Tina! ¡Dale! No, muy bien. Pará, pero ¿no presentamos primero? Pero pará, ¿no saludamos a nadie primero? No. Claro. El orden de los factores parece que no tiene. ¡Hola, Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Se armó la batalla de la refrescola! ¡Hola! Bueno. ¡Epa, qué seriedad ahí! ¡Seriedad! Hay que bailar siempre, porque puede entrar a tu casa y ¡ahí estamos! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Hola! Le mandamos un saludo grande a Jay Mamón, que dice, no puedo creer lo bien que me caen todos ustedes. Y vos, Jay, nos caes 10 veces mejor. Beso a Jay. Pero un beso grande a Jay, un fenómeno. Ya lo vamos a tener de curado también a usted. Medina Flores me lo cruzó hace un ratito. Curado, ¿no? Me cruzó hace un rato a Medina Flores y nos manda saludos. Dice, bueno, tenés que estar en la fiesta, así ya nos vamos para allá. Sí. Yo, Fabián, lo había desafiado un desfile la otra vez. Me voy por bien. Escuchame. ¡Hola! Atención, porque tenemos un momento muy especial. Mirá, el niño. ¡Ay, me encantan los extraterrestres! ¡Guido! ¿Qué pasa? Extraterrestre. Te quiero mucho, Guido. Ahora, Franco, con una voz en off, ¿podrías mandar un saludo a la abuela Nini? ¿Cómo era? El cartel de ahí. ¡Abuela! Ahí está. La Nini. Besos, Abu, Nini. Bueno, no te distiles, yo digo Nini. Un beso para la abuela Nini. Dedicale el lip-sync. Ahí está, ponelo en primer plano, Franquito, por favor. Ponelo en primerísimo primero, ¿eh? Ahí está. Frank. Ahí está. Abuela. Muy bien. Qué lindo que es. Rompe hecho todo esto. ¿Qué rompe corazones? Rompe estén, ¿eh? Presentamos la mejor barrida de las últimas fiestas. A ver, porque comienza ahora el desafío, la batalla del lip sync. ¡Muy grande! No te gusta ir a bailar, ¿no? Muy bien. Celio pasa por todos lados. ¡Qué bárbaro! ¡Que me corra! Me el señor José María Muscari. ¡Fuerte el aplauso para Musca! ¡Bravo! ¡Hola! Hola. Pero no se puso una camisa, ¿eh? Pero qué alegría, chicos. Qué alegría estar con ustedes. Tengo tanta ausencia de boliche, tanta ausencia de noche, tanta ausencia de mover la coctelina. ¡Para! Tanta ausencia, ¿no? Ustedes. Que hace poquito entrenaste sex, la rompieron ahí y se armó tremenda fiesta en el auto, ahí en el bueno, Mandan, ¿eh? Pero el autosex es los sábados, hoy es viernes. Hasta mañana, a las 11 de la noche, ¿no? A Costa Salguero se arma la fiesta. Hoy es autofest. No aguanto hasta mañana. Claro, falta mucho. Claro. ¿Cómo hoy es AutoTN? Escucha, Muscari, ¿cómo ves AutoFest y con la producción tuya? Me gusta. Tendría que decidir un poco la organización de los autos porque a ustedes es muy difícil separar. Y la gerencia se está tirando ahora esta propuesta, de hecho.
Claro, ustedes son un grupo humano muy inseparable, así que bueno, me una gustaría combi, organizar combi. Por qué auto va cada uno. ¿Mm? Quiero saludar a mi colega. Hola, José María. Pero qué tupé. Agrandado. Perdón. Qué tupé, ¿no? Ah, yo le quiero contar a José María que... José, más decir, si son colegas. Bueno, bueno. O a Muscari, porque es un hambre. Trascendió ya un nombre completo. Él es Muscari, que voy a humildemente como segunda guitarra acompañarte en el jurado, aunque también tengo pasado en comedia musical, así que estoy a la altura. Bueno, vos sabés igual siempre que la segunda guitarra es la que mejor suena, así que te tengo mucha fe. Ah, bueno, bueno, bueno. Falta que prenda las velas que tenés ahí atrás, Muscari, ¿eh? Y lo dejamos solo, porque si no, si arrancamos así... Muy bien. Mañana a las 11 de la noche te espero dentro de mi auto, en auto. Y ahí te enseño cómo suena mi guitarra. Ahí tenés. Bueno, ahí tenés. Ahí va. Ahí está. Yo llevo la armónica, José María. Bueno, menos mal que dijiste eso en otro instrumento. Sí. Pues la flauta quedaba feo. Quedaba feo. El órgano también, peor. Bueno. Ya está, negro. Había sido sutil, negro. Había sido sutil. Tenemos que ser amigos de la sutileza. ¿Cuántas veces? Ah, perdón. Qué sutileza la flauta, ¿no? Vamos. Chicos, menos mal que autosex lo hago yo, porque si lo hacen ustedes, no. Es autoporno directamente. No, nosotros vamos directo a Mar del Plata y a Carlos Paz. Así es, menos mal que lo hace alguien con límites, ¿eh? Porque José María es un hombre de límites. Tiene muchos límites. Bueno, a ver, sí. Se ha preparado... Voy a decir la primera pareja. Pero algún tip, algún consejo. ¿Qué siempre haces, Lubercho? Lubercho está haciendo autosex acá. No. Vamos. Atrás de cámara. Lubercho, por el amor de Dios. El consejo que le tengo que dar es un consejo muy importante que yo lo aprendí de Norma Pons. Y tiene que ver mucho con esto de que son los primeros. Norma Pons, cada vez que ensayábamos una obra de teatro, yo la dirigí en varias obras, siempre decía algo, José María, lo importante cuando uno aparece es golpear de entrada. Todo lo que no produce estruendo de entrada, ya está. No produce ruido después. Ahí está. Por más efecto que le pongas, ¿eh? Exacto. Así que los que abren esta noche tienen la gran responsabilidad de golpear y dar estruendo de entrada. Va mi consejo también. Qué fuerte la... Salvo que me quieran ningunear, ¿no? Tu colega, perdón, José María, tu colega en la segunda guitarra va a dar un consejo. A ver, segunda guitarra. Que no se limiten a la técnica depurada, sino que le pongan amor, porque cuando el amor se cae, todo alrededor se cae. Pero eso se lo robaste a los Cafres. Bueno, negro. Sos un delincuente, Muti. Un delincuente. Muy bien. Igual te queremos. Ya pasó. Bueno, ¿está todo preparado, Dami? Yo estoy muy preparado. Vamos, chicos, arremetamos. Pará, dale, porque estoy muy ansioso. Vale, vamos. ¿Eso está bien así? Sí. Está muy bien. Bueno. Ahora va a presentar Guido. Yo me corro. Entonces, está todo chequeado. Hacemos la barrida y comienza... La primera pareja barra pareja de el lipsing. A ver. Gigante. La biche que choda zo. Zo, 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 zo. Zo, 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 zo. Seré tu pantera. ¿Alguien de allá? Esta canción ya me emocionó. Ese hombre no quiso hacerte daño. No le guardes rencor, compréndelo. Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó. Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló. ¡Epa! Que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver con él. Convéncela, no lo puedo
ese hombre. Oh, bueno. Se nota que la guía, la he visto tan cambiada, está mucho mejor. Tú lo sabes y por eso te duele. Él ha puesto en su vida una ilusión. Si pudiera hablarle, pero sé que comprendería. Bien. Yo le haría saber que ella está junto a él por dolor. Ya no te engañes, ella lo quiere. La vida da solo una oportunidad, acéptalo. Aunque sé lo que sientes, yo tengo que decirte lo que ella me habló. Cuéntale que soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás, pero no tengo miedo, quiero ir. ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti. ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a querer, que alguien necesita por fin mi amor, que con pequeñas cosas me ha hecho bien. Ese hombre robó, no fue culpa de él. Ese hombre robó. Toma tu servito, Franco. Toma tu servito. Si robó. Ese hombre ya se agarró la cocoa, Fabra. No quiso hacerte daño. No le guardes rencor, compréndelo. No lo dudes, es tu amigo y te quiere. Porque ese hombre... No, no te puedo creer. Ese hombre soy ¿no? yo. Oh, mierda. Se picó. Se picó. No tome Fabra que llegue el mail. Te vendió. Qué traición, ¿eh? Te amo, Frank. No se va más a ayudar de la mesa. No se va más. Ya que la cuenta la paga vos porque el otro se fue. ¿Invitas a otra ronda, Franco? ¡Bravo! El día que Fabracci venía a comer el asado a casa, mira. Impresionante, ahí ve. Desalojamos, desalojamos. Traidora, muchas gracias. La traidora. El amor de mi vida. ¿Qué triángulo de traición que hay acá? Qué triángulo extraño, diría. No, no tuve nada que ver, ¿no? Bueno, increíble. Impresionante. Sí, permiso, ¿eh? No, te digo que hubo un montón de cosas que me impresionaron. Primero, el viaje emocional al que me lleva este tema, que me lleva a mi niñez. Tremendo. Mi tía Mabel tenía un negocio que vendía zapatos para mujeres en la calle Bucareli, en plena Villa Urquiza, y los sábados a la tarde yo iba a acompañarla en el local y aparecía esta canción en el grabador. Me vuelvo. Porque ella es fanática de los Pimpinela. O sea, ninguna Mabel, no, si te llama Mabel, no te puede no gustar Pimpinela. Tu vieja lo más. Es así. No, no, no. Bueno, lo primero que quiero decir es que me impresionó mucho ese duelo de titanes del principio, con esa diferencia física que hay entre ellos, que ya de por sí genera algo maravilloso. Sí, por supuesto. Al principio había engaño. Se reivindicaron. Porque la cámara tomando la cámara desde arriba, no se veía cuál era el más grandote, pero después cuando aparecieron en el plano verdadero, te inhibe, ahí ¿eh? Se vieron las como Schwarzenegger y Danny DeVito, ¿viste? La película. Sí. Totalmente, totalmente. Después, por otro lado, Twins. La participación de la mujer, sí. La estrella, me pareció verdaderamente maravillosa porque me hizo acordar a cuando yo me copiaba en la prueba de matemáticas cuando estaba en cuarto grado, que era que aprovechaba para leer cuando la maestra no miraba. Muy ¿viste? Bien. Cuando ella no le tocaba cantar, ella estaba ahí leyendo, tenía todo anotado como yo en la cartuchera. Faltó la ficha en el barrio. Fueron un viaje, claro, fueron un viaje hacia mi niñez. Pero por otro lado, a favor tengo para decir de los tres, que no cualquiera se banca un primer plano en un lip-sync y se lo bancan los tres, viejo. ¡Vamos, ninguno vamos, los acertaba! ¡Muy bien, no! Muy bien. Te digo que para arriba, para mí, muy difícil, porque como les enseñó Norma Pons,
pegaron fuerte de entrada, no sé cómo va a seguir esto. Por ahora va muy bien. Creo que ya sabemos para dónde va, ¿no? El viento en esta votación. Sí, es el 50%. El viento siempre puede cambiar. Dejamos la vara un poquito alta. El viento, claro. Por ahora los está acompañando el viento, pero viste. Viento el popa. Viento fue más, sí, fue más bien una sudestada después de lo que vimos, pero bueno. Bueno, acá llegó un tifón, para sumarse. ¿Un tifón? No, un tifón. ¿Un drago? Bueno, yo soy... ¿Te notaste cosas? No, creo que me llamo Mabel. En realidad, yo soy fanático de... Juan Mabel Buti. Claro, Juan Mabel Buti. En otra vida fui Mabel porque soy fanático de Diango y me gusta, además, este tipo de historias y de pasiones que se cruzan. La interpretación me pareció fantástica. La entereza de Franco para aceptar la noticia, como otras tantas que recibió en estos días. la verdad, y Paniero. Reacciones suaves. Puñal Fabracci, sí. También. No se le movió un músculo de la cara y la beba disfrutando de su impunidad. La verdad que la mejor de mi consideración para esta primera entrega. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. ¿Saben, chicos? ¿Saben qué me gusta también? Que al haber puesto este tema, uno se da cuenta cuál... O sea, Diango, de alguna manera, es como el Casu de otra época. Viste que Casu está de canta de invitada siempre con alguien. Casu, claro. Con Jimena Barón, está con otro. Diango era la Casu de aquella época. Era el featuring. Sí, a full. Muy bien. Para los que no lo saben, hay una segunda parte de este tema. Que se hizo años después, donde Diango va a pedirle a su amigo que le ayude a recuperar a su pareja. No, pará, hagámoslo la semana que viene. Porque se fue. Y no sé si spoileárselo o no, búsquenlo. Y no. No cuentes el final. La semana que viene. Viste que segundas partes nunca son buenas. Yo ubico el tema que decís, Fabra, no nada que ver a este. Este es un tema que es maravilloso, que uno desde que empieza está esperando que Diango diga ese soy yo. Estoy todo el tema esperando esa parte. Más valiente que Icardi, lo de Diango, ¿eh? Fue la pionero. Famosa Diangada, ¿no? Fue pionero. Fue traidor, pero te fue de frente. Te Diango. Traidor que va de frente no es traidor. Ah, te Diango. Tremendo, no me lo esperaba, ¿eh? De vos. ¿Viste? ¿Qué se le va a hacer? Bueno. Qué canchero con la camperita, el saquito colgado de la mano. Está hecho un... Es un cheronca total. Que no te su verdad. Ya está para sex. Pará. O sea, vos estás pidiendo ser invitado de sex a los gritos, disculpa. Sí. José, por favor, tenelo en cuenta y andá pidiendo los permisos correspondientes porque realmente, si lo llevas a este periodista... Rompe todo. Rompe todos los límites de sex, viví tu experiencia, ¿eh? Bueno, no, es que te digo algo. Bueno. Entre el porte de él y tus rulos, yo no sé con quién quedarme. Bueno. Dame, escucha esto. Te sigue subiendo gente al auto, negro. Bueno. El negro ya dijo que sí, esperá, el negro dijo que sí. Vos sabés que yo voy, buscá. Dame. Decime dónde firmo, busca. Hablando de los rulos y yendo de mejor a peor, la segunda pareja me parece que ya está decidida. No, la tercera no era la... No, somos... ¿De verdad? Sí. Así que se me retiran los que han retirado. Gracias, Musca, gracias. Bravo. Gracias, Musca. ¿Qué viene ahora? Muy bien. Ahora viene otro dúo que prepararon, mirá, lo vienen preparando desde enero. O sea, no había pandemia, no había nadie. Ya estaban preparando el tema, José María, así que tiene que salir al dedillo, imagínate. Vienen. Mirá qué anteojo se trajo. Vienen. El señor Fernando, el Negrito Molinero y Eleonora Pérez Caresi para hacer... ¿Qué cosa? Sin miedo a nada, Alex Sin Ubago. Sin miedo a nada, Alex Ubago a Maya y a Maya Montero. Muy bien. Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a...? Me muero por abrazarte.
es tan fuerte. Me muero por perdiendo en tus labios que se despierte acomodado en tu pecho. Hasta que el sol aparezca, me voy perdiendo en tu aroma. Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior. Es para llorar esto, es para llorar. Temazo, ¿eh? La producción está llorando. Temazo. Hay mucha gente, mucha gente llorando. Temazo de Alex Zumbago, ¿eh? Mucha gente llorando en casa. En casa, está... Oye, acá estoy, perdón. Muchas lágrimas. Te pusimos mucho sentimiento, Nero. A ver. Sentimiento, ¿se sintió? Mucho. Perdón, José María, pero vamos a arrancar por la devolución de Guti, porque si no se sube a tu carro.
No, yo sí, ni me mismo. Parece bien. Sí, digo, ¿no? La verdad que después de lo que vi necesito un tiempo para procesar. Por eso, aparte, por favor. No sé si es bueno o es malo, señor Muscari. Bueno, yo tomo la posta. Después de lo que vi necesito un tiempo para procesarlo. Bueno, empezó con alguna duda el negro y después no solo dio vuelta a la duda, sino que la besó en la boca. Maravilloso, porque era chiquitita la boca negra, la boquera la tengo yo, negro, después, pero después sí, después fue todo, y me convenció, yo me metí en esa historia de amor dramático. Algún bache, negro, Lima y San Juan, pero solo al principio. Es que tardó un poquito en aparecer la letra, pero cuando, bien, cuando apareció, negro, te apropiaste de ella para siempre, es tuya. Eleonora, tu poligamia cuidada ya no deja de sorprenderme, fantástica, Beba como en la primera ejecución. Era ella, no era Leonora haciendo un libro. Había ahí una mujer absolutamente compenetrada y la intensidad emotiva que hizo que fuera redonda la ejecución. Para mí fue otra presentación maravillosa. Muy bien. Muy bien. Espero que esté un poco más recuperado el señor Muscari para poder hacer una devolución. Yo quiero arrancar por Eleonora porque verdaderamente no puedo discernir entre la cantante y la composición que ella hizo porque tuvo un nivel de verosimilitud, de pasión, de entrega. Uno se sentía escuchándola a ella metido en esta historia de amor. O sea, verdaderamente, todo lo que le faltó al compañero... ella, ¡no! Verdaderamente, siempre pasa ella, lo mismo, negro. Verdaderamente, ¿viste que existe el vaso lleno, la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío? No. Bueno, ella fue el vaso completamente lleno. Se rompió el contrato. Ahora, el contrato en sex se rompió, sí. Negro. Ahí está. No me digas, Muscari. Del otro lado, tenemos al negro. Puedo dar más, Muscari. Que volviendo, así como el primer tema musical a mí me hizo acordar a mi niñez y al negocio de mi tía Mabel, vos también me hiciste acordar a mi niñez, porque en mi familia nos juntábamos siempre en Navidad. Y siempre está el famoso tío borracho, ¿viste? Que quiere ¡qué feo! Me está diciendo borracho. Está diciendo tío, negro. Podríamos dividir tu performance de esta noche en dos mitades. La primera mitad, absolutamente olvidable, con un lip-sync imperfecto, sin conocimiento del texto, sin verosímil, ironizando sobre la situación. Contame de qué te reís, así nos reímos todos. Y una segunda parte que, por suerte, gracias a la profesionalidad de tu compañera, que te arrastró hacia la verdad, hacia la pasión, ha llegado apenas al aprobado. Pero simplemente por contagio, porque verdaderamente lo que hubo durísimo esta noche acá fue un rebrote de irresponsabilidad de tu padre. Ahí tenés. Te sentaste a abrir el tema y no sabías la segunda estrofa. A mí no me engañes, negro. Debajo de estos rulos no había sapiencia, no habías estudiado. Tu compañera te humilló con profesionalismo. O sea, verdaderamente, lo de ella fue de vanguardia y lo tuyo de retaguardia. Absolutamente retro. Hay que laburar con Muscari. Yo no sé si quiero. Dios mío. Un disgusto. Yo no me subo a ese auto ni loco mañana. Te voy a decir algo, José. Te va a subir la presión, José. Fue una semana larga, vamos a tratar de relajarnos un poquito, José. Eso es solo una cara bonita, negro, al final. Prometo que si hay un casting de lo que estás haciendo, que es una obra magnífica de autosex, voy a dar el 100% y me voy a aprender toda la letra. Era esta la chance, negro. Perdiste el casting. Pasó el tren, negro. Podemos hacer un casting para la obra al aire. Busca, lo tenemos que hacer por privado. ¡Opa! Eso después lo vamos a ver por privado, porque yo no le digo que no a nada, menos en esta época de vacas flacas, de aislamiento social, de prevención. Me dijo vaca flaca, negro. No hay contacto. O sea que, mira, negro, a pesar de lo que vi hoy, conmigo tenés todas las chances. Ahí tenés. Te amo, Muscari. Aunque le repruebes. Conflicto en puerta con Javi Fabrachi. Pero viste lo que, ¿viste? ¿No? Viste, perdón. Es jodido como dice. Viste que a veces el profesor cuando te reprueba es porque te quiere volver a ver en el recuperatorio. Ah, ¿significa que Muscari me quiere volver a ver? Ay, me quiere volver a ver. Muy bien. Yo después de todo esto te despediría y te diría muchas gracias, José María. No. Vamos a hacer una pequeña tanda y volvemos en un ratito. ¿Hay otra performance? ¿Eh?
Con, no jurado de lujo, jurado ya enojado. Gracias, y, no, yo todavía dicen, no perdí la calma. Yo ya sé que no gano, pero lo importante que la veo ganar. ¿La tercera es la vencida o no? Dicen sí, eso. Pero es un yogur vencido, o sea, no sirve. Fe, Guidingui. Bueno, ya venimos. Vamos, Guidingui. Y sigue la fiesta, ¿eh? Arriba, arriba, arriba el agua, arriba, arriba, arriba el del otro lado también en las casas, en los zumos. Vayan a buscar lápiz y papel y también en numeral la fiesta de El Pase. Ahí van a poder votar. ¿Qué pareja le gustó más? Falta la pareja. Qué, falta qué la... ¿Con quién estás de pareja ahora? ¿Con quién vas a ser vos? ¿Quién vas a ser? Ah, primero, te acordás que es monogamia y bigamia, es trigamia. Vos me abandonaste la semana pasada. Queremos verlos en casa un poquito, ¿eh? ¿Es monogamia, bigamia? Sí. ¿Qué vas a hacer ahora, Guidi? A ver el voto de la gente también. Ya están listos para votar. Falta una pareja. No, no, no pueden votar ahora. ¿Qué es esto? Falta una pareja, pero mientras tanto podrían ir votando a la que más les gustó. Y pueden No, ¿qué es esto? No se puede cerrar antes la votación. No, no quiero pisar el auto de Muscari antes de que esté en el garaje, pero se vota después de la tercera presentación. Claro. Muy bien. Vamos, Maradona. Pero... Eleonora me abandonó a mí. Bueno, increíble la presencia de Muscari. Metí muchísima presión y aparte estuvo con una daga. Me clavó una daga en el pecho y por la espalda. Realmente no me lo esperaba. A ver los carteles en casa. Mirá, Maradona Eterno. Almería, España. Mirá. ¡Hola! ¡Qué bueno en España! ¡En España! ¡Qué lindo! Estamos desde Almería, la tierra de David Bisbal. ¡Pulería, pulería! Hay alguien que cumple 8 años. Feliz cumple, ahí había alguien que estaba cumpliendo 8 añitos. Feliz cumple, Almería. Almería. Sí, Almería. A ver la hora. A ver la hora en España. ¿Qué hora es? Y deben ser las 7 y cuarto. 6 y cuarto de la mañana en Almería. Hoy cumple 8 años. No sabemos si está en sábado o si en viernes. Sí, claro, está en España. Qué bien. Feliz cumple 8. Sí, a vos, felicidades. ¿Qué dice? DJ Espía. DJ Espía, muy bien, DJ Espía. Debe ser su nick, tal vez. Claro, ¿no? En un rato, Lucho Delivery. O los padres, un. Mar del Plata. Aguánteme de Q. En un rato, el delivery. Hola, chicas. Hola, peluche. Hola, Franco, ¿cómo estás? Isa y Cata, muy bien, hola. Ah, mirá qué tigre de bengala que tiene ahí, ¿eh? Qué lindo sombrero. ¿Está vendido también? También, es el tigre de Franco. Qué lindo, cómo se disfraza. No es el lobo feroz, es el tigre feroz. El tigre de Franco. ¿El tigre feroz? ¡Vamos! ¡Vamos, la fiesta del pase! A ver, a saltar, a bailar en las casas. Si no, acá no seguimos, ¿eh? Si no bailan, si no saltan en sus casas, acá no seguimos. ¡Vamos arriba! ¡Saltan! ¡Wally! ¡Vamos, Wally! ¡Hola, Wally! Qué bien, ¿eh? La hinchada la extrañaba Lucho, ¿eh? Su Lucho Delivery, ¿eh? Maradona Eterno. Sí, claro que sí. En Maradona un ratito lo tenemos, ¿eh? Arriba, arriba. Muy bien. ¡Hola, sos vos! ¡Sí! Acá, como una parte de Guido de Titanio. Este tema tiene relación, claro, sí, es un tema. Un pequeño pony. ¡Otro pelón! ¡Qué ganas de ir y abrazar! ¡Arriba, ya sale! ¡Mamá, mamá, deja de sacudirme que me estoy mareando! ¿Lo ves? Era nacido de mi hermana Vale, con el cabello suave, suave. Sí, suave. ¿Te gustaba peinarlo y acariciarlo? No, tenía el pequeño cepillito. Chiquitito. ¿Te colí? La plata también. A mi hermana la inseguridad de casero le robaron uno de la puerta de la reja. ¿El pony? Sí, un pony. Pero que tenía lloró muchísimos años. Era un pony de verdad. Y yo se lo dibujaba con la lapicera Vic. Hola, chicas. Vendió. El hombre araña Spiderman. ¿Quién, Lucho? Spiderman. Spiderman. Ah, pero mira qué lomo que tiene Spider, ¿eh? ¿Cómo está? A pleno. ¡Apa! Oh, oh, a ver cómo tira la telaraña Spiderman. ¿Qué será de la vida de la Pantera Rosa? Nos gustaría saber cómo tira la telaraña, Spider-Man. ¿No? Arriba, Argentina, dale, que se termina este 2020. ¿Ese gato es un peluche o es de verdad? De verdad. Hay varios gatos ahí, mirá. A ver, Spider-Man, cómo se cuelga por la casa detrás, arriba del sillón, por ejemplo. Sí. ¡Vamos! Vamos, que acá quieren ver cómo se cuelga, ¿eh? Mirá el perrito. Desde Rivadavia, Mendoza. Vamos, Mendoza. ¡Apa! ¡Rivadavia, Mendoza! De la familia Álvarez. Saludos a todos los mendocinos. Muy bien. Vamos con la 10 de Maradona también, ¿no? Obvio. 32. Fiesta número 32, claro que sí. Spider-Man. Spider-Man. Sí.
Muy bien. ¿Llegó el momento, Guido? No, el momento. Y en algún momento llega. ¿Está el señor Muscari por ahí? Claro que sí. Claro, muy preparado para ver lo que va a hacer Guido. Estoy muy ansioso. Esa cara que te clavó es tremenda. Vamos a bajar. Yo si algo siempre me caractericé es generar poca expectativa. No te hagas, no por ser un gran bailarín. Vayamos por ese lado. No te hagas el humildad. No. Vamos por ese lado. Vamos, mirá, uy, qué cara seria. Yo tengo una mirada demasiado exigente con las personas que tienen facha. Vos, Guido, tenés mucha facha. Ahora hay que completar eso con, lo dijo, con todo lo que yo... ¿Lo dijiste? ¿Lo dijiste, lo imaginabas o lo pensaste? Mira, mientras hacías eso, Luger hacía... Así que... No me pongan... ya de por sí me abandonaron, porque yo lo iba a hacer con el jurado Butvilovsky y me abandonaron. Qué feo, Buti. No voy a poner excusa. Qué feo, Buti, cómo te mando al muero. Perdón, Guido, me presionaste delante de mi amigo José María Muscari. Carpetazo, ¿eh? Te cuidé. Si yo hubiese asumido la responsabilidad sin saber la letra, te habría expuesto. Sí. No. Cambié el te cuidé por me cuidé. Te cuidé, te voy a poner... No, porque mirá lo que pasó con el negro. ¿Qué pasó? Al negro no perjudicó a Leonora, se perjudicó a él. Vos hacés lo que sabés igual hacer. Igual te digo que me parece bien, porque Buti sigue la tendencia de la televisión y de todos los realities. Toda persona que no sabe hacer nada y que no entiende de nada, hace de jurado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Durísimo! No tiraste un carpetazo, tiraste un... Fuerte. Un bombazo tiraste. Perfecto. Pero aparte, un saludo a todos los jurados, ¿no? Banqueate los tweets ahora, ¿eh? No, él se refería a los jurados no talentosos, no a los que por vocación elegimos... No. Y el que se haga cargo, que se haga cargo, ¿no? Escuchame, Guido. Yo me refería a todos jurados que andan dando vueltas. Ahí está, generalizado. Claro. Ahí va. Bueno, Frank, vamos a la tercera pareja. Va a ser difícil que te salga peor que el negro, Guido, tranquilo. No, dame chance, no seas gil. La vara está baja. No seas gil. Esto ya se perdió totalmente toda la autoridad, ¿no? Elio, ¿me hace la segunda? ¿Otra vez, Elio? Ah, gana. Hoy ganó la vega. Yo dije que iba a ganar o ganar. Obvio. Elio quería ganar o ganar. Pero pará, hagamos un tema fuera de lo común. ¿Vos decís? La clásica romanticona. No, ya está, ya fue. Ya está, pasó de moda. ¿De verdad vas a hacer eso? Aparte, no puedo estar con todos, chicos. Es como, banquen. Atención, la beba viene por todo. Se anotó en todo. Cualquier pareja la dejó en el lip-sync. El señor Guido Martínez, alias expectativa baja, soy muy malo en todo. Ay, soy el pobrecito. No sé. Ténganme piedad. Soy cero facha, mirá lo que es, una bomba. Es tu compañero. Yo lo amo. Yo lo amo, Guido. Si me tratás así, no vengo el domingo, ¿eh? ¿Cómo? Si me tratás así, no vengo el domingo. Sabes que te quiero, no me hagas hacer una escenita acá, ¿eh? Anda para allá. Vengo más temprano. El señor Guido Guirnalda Martínez con Eleonora Epcarese. Adelante. Vamos a por todo, vení. ¡Abarazame! Camino por las calles de mi barrio. Hago saber que mi estado es un barbario. Estoy alerta de lo que haces. Cuando te muevas es mejor que no te atrases. Soy grupo chaco, be careful bato. No te hagas al mato con mis palabras te machaco. Hazte un lado que voy a romper tu tierra. Como pa' derramarme toco a tus perras. Ya lo sabes, ahora me imploras. Después querrás beber de mi cantimplora. Te digo y te repito, no te metas, mi clic está creciendo alrededor del planeta. Abarájame la mañera, nena. Abarájame la mañera, nena. Abarájame la mañera. Abarájame la mañera, nena. Qué romántico, ¿eh? Abarájame la mañera, nena. Abarájame la mañera. Abarájame la mañera, nena. Me chico boludo. Todos tus chumbos, métete en el culo. You know about me, you know about mi cara. Tú sabes, me papeas y yo no digo nada. Importan los pibes que piden pegamento.
odio creer que comerás el pavimento. Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra. Saquéame la dica sin tu copa. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. 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 Piensa te falta el time, aunque me declama jama. Afro without head, que no quiero hacer nada. Muy bien. Sabes que sumo, que se cuide de los azules. Yeah. Si no terminara siendo un portero de un millón. Yo le dije a Pedro, you're a Latino brother. Be careful of big, they are trying to be brother. Él no me hizo caso, se fumó un perro. Un ovejero y un estado en dueño, hijo de puta. Pedro murió de 8 tiros policiales. Según la ley, 8 tiros legales. Yo pido a la paz, dos vidas de la otra. Saquéame la dica sin tu tropa. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera. Si va a ver, abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Oye. Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la ojo. Sáquenme la dica sin tropa. Abarajame la bañera. ¡Bravo! Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. ¡Bravo! ¡Bravo! Abarajame la bañera, nena. Mirá qué felicidad que tiene José María. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Qué importante es cuando se elige un tema musical que al jurado le mueve emociones, ¿no? Porque, bueno, es lo que me pasa con este tema musical. Lo primero que no podía dejar de pensar es el recorrido por la historia musical que nos ha llevado a vivir Eleonora esta noche. Primero con de los años pa, 80. ¿Eh? Claro, con la canción de Pimpinela, después con los 90 y ahora lleva a los 2000 con Abarajame la bañera. La verdad que me encantó. Y algo muy importante que hizo Eleonora, que fue encarnar un cantante con otro género, que no es el propio. Ahí está. Es decir, encarnó voz masculina. Por lo cual, o sea, indiscutida ganadora de la noche, gane la pareja que gane, el trío que gane, es Eleonora, no por haber participado en las tres variantes, sino por haber brillado en las tres variantes, ¿sí? Y en cuanto a vos, Guido Guirnaldita, mi vida, creo que has dado algo que mucha gente debería aprender. Bueno. Es que uno puede ser mucho más que una cara bonita. Hay gente que con la cara que vos tenés, la onda... Tengo lindas piernas, físico, José María. Exacto, con tus piernas lindas, con todo lo lindo que tenés. Te quedaría tranqui diciendo, bueno, este tema hago así, me hago los deditos en la cara y no se nota. Y sin embargo, ¿qué se vio? Se vio un playback impecable, un lipstick. Muy bien. No, verdaderamente te digo... José Guido. Muy bien esta pareja. Bien Guido, bien Guido, muy bien. Más, muy bien, Guido. Más que palabras de agradecimiento. No quiero ni escuchar a Buti que me abandonó. No, de cualquier cosa que diga yo después de una evaluación de Muscari me va a hacer parecer a un jurado descartable, que es básicamente como me definió. Así que no lo voy a hacer. Simplemente decir que... No, tenés... No mintió. 50 lucas de terapia en 2 meses tengo por delante. Ya está, con eso iba a comprar regalos. Invita al canal, quédate tranquilo. Iba a comprar regalos para niños pobres, ahora no puedo. Bueno, sí, actitud rock en Guido, bueno, por algo, mi amigo, Eleonora también. Absolutamente fantástica la ejecución. Al principio me gustó Guido como rápida. Al principio fuiste por el lado del Chavo con las piernitas y después sí. Salía, después no le importó nada. Después, Chavo, flama. Pero sí la Ilia no, los primeros 30 segundos, nada más viste el chupín y las botitas. ¿Cómo el Chavo? Y... sí, eran los Ilia Curiaqui. Qué botitas, por supuesto, ¿eh? Por supuesto, y después nada, no, después maravilloso. Simplemente me dediqué a bailar y aplaudir, así que me atraparon otra vez. Muy bien, muy bien. Muy bien, José María, yo sé que es difícil para vos, pero vas a tener que hacer un ranking, un podio.
podio. 3, 2, 1 o 0. 1, 2, 3. Yo también, Guido. Yo, perdón, perdón. Bueno, o sea que Buti también. Por favor, vos no, Guido. No, no, y en las casas también. Claro. O sea, María, en las casas también, bueno. Es más, espera, espera, espera. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Que arranque, cosa. Que arranque Buti. ¿Te parece? Bueno. Lo estás apurando a Buti y está terminando de hacer la tarea. No, yo que arranque Buti. No, traje mis carpetas. No. Mis carpetas adecuadas para. Pues, parezco muy improvisado, bien. Pero no, también tengo fotocopiadora. ¿Estás seguro? Que bárbaro, Buti. Sí, sí. Era la foto de la cajita. La foto de la cajita. Las fotos iban en la cajita. Probablemente. Yo, la Beba ya ganó, así que voy a armar la composición del podio a partir de. El resto de los integrantes. El descarte. Qué polémico, ¿eh? ¿Tanto tenés que pensar, Buti? ¿Yo no lo tenías definido? Bueno, tremendo. Yo tengo tres papas. Empiezo desde el 3, lógicamente, hacia el 1. La verdad es que... Claro, primero el premio de lata. ¿Se vendió? La cara del negro, ¿no? Bueno, negro, efectivamente hubo un poquito de falta de sincronización en la primera etapa de la canción. Te costó concentrarte. Y la verdad a mí, es que, y la verdad es que eso hizo que no fuera tan lucida la ejecución con una Beba que logró revertirlo, pero por esa deficiencia esta vez te toca el número 3. En el segundo lugar... Ay, me da un poco de pena. No, bueno. Igual estás en el podio. No, está en negro. Estás en el podio. Ya te dije que me habías terminado de convencer, pero bueno, esto fue muy, muy elevado el nivel. Ganan noche. Todos, negro, estás en el podio. En el lugar número 2... La verdad es que fue muy bueno también, pero no fue tan bueno. No fue tan bueno como ese viaje, como esa historia de una traición poética ochentosa. Guidingui, te quiero, pero faltó un poquitito más. Te quiero, no mucho, pero. No mucho. Y en el puesto número 1, inevitablemente, esa trieja que nos llenó de ira, ¿cómo? De amor, de emoción, pim, pim. De vamos, pasión. Al fin ganó Franco, vamos. La Beba, Sugar y Fabio. Muy bien, igual hay que ver qué dice el que sabe, ¿no? Porque hasta ahora habló Buti. Gracias, Guidingui. Pero vamos a escuchar a la eminencia. Vamos a escuchar al director. La Beba ya se quedó con... Al que se ha adaptado y readaptado tantas veces, y hemos hablado aquí de madrugada contigo tantas veces, realmente un hombre que está en la vanguardia, realmente sabe José María Buscar y lo escuchamos. Por eso, por estar en la vanguardia, al principio de esta noche, yo dije que la segunda guitarra es la que suena mejor. Por lo cual, no puedo ser reiterativo, porque todo lo que dijo mi co-keeper, mi segunda guitarra, que mañana a la noche en Autosec le voy a tocar la armónica para ver cómo sonamos juntos en esta canción. Voy a tocar la armónica, yo le diría que él usó mis palabras. Somos el complemento perfecto. Porque lamentablemente en el tercer lugar tengo que poner al negro con sus rulos. En el segundo lugar tengo que poner a Fachita, Guido Guirnalda. Y en el primer lugar tengo que poner a esta historia de poliamor con Javi Fabrán, de quien soy fan y nunca imaginé verlo haciendo un lipstick de estas características, con Eleonora que ha dado todo y con el nuevo galán de sex. Mírenlo. Lo que quería la gerencia. Justo lo que quería la gerencia del canal. Si yo tuviera la facha, la altura de él, tampoco dejo el saco. No dejo nada. ¿Viste lo que es ese porte? Siempre tendría colgada la campana. No, es impresionante. José, envidiarle a Diego Ramos. José, pará, pedile por favor que te diga. Estas fueron las noticias. Por favor, pedíselo. Dale, Sugar, decíselo. Pedíselo. Sí, te pido que por favor me digas con el tono más sensual que salga de adentro tuyo y con un primer plano que me va a dar el director de esa cara que es verdaderamente... Potrazo. Un caramelito. Decime, por favor, estas fueron las noticias. El tímido. Mirá. Le costaba, ¿eh? Muscari. Estas fueron las noticias.
No, un poquito más despacio. No. Un poquito más. Pará, te lo sacas. José. Te lo sacamos para decirle José. Encaraste como un campeón y te robaste el último. Vemos el muscari por José. Claro, José. Claro. Si querés, podés humedecerte los labios pasando una. Abóchate, José. Claro, y si se puede pedir, ya que estamos, en lugar de José, decime musqui. Que es como me dicen los que me conocen. Chicos, yo esta noche en este jurado he dado todo. Vos simplemente tenés que dar, no sé, un indicio a ver si aprieto el acelerador a fondo con vos en autosex mañana. Franco! Parece que alguien quiere poner primera. Ahí despegó el exoset. Adelante. Vamos, ¿eh? Dale. Musqui, mañana cuando estés con Buti en autosex, vas a ver las noticias en TN. ¡Es como Diango! ¡Es Diango! Muy bien. Muy bien. Che, José María, cualquier cosa le vas a dar laburo, ¿no? Sí. Okay. Por favor. No, mira que hay muchas probabilidades, ¿eh? Hay dos pibes que alimentar. Que no quede sin trabajo como periodista, porque directamente lo pongo en Zunga en el escenario. Mañana a la noche. Y mirá que no vas a tener que insistir mucho para que vaya, ¿eh? Dos cosas. ¿Cómo se ve, Franco? Dos cosas, José María, te vamos a pedir. Arranca nomás. Dos cosas te vamos a pedir antes de liberarte, ir a las casas y seguir bailando. La primera es que pienses un tema de fiesta, un tema que te lleve a vos a la fiesta para que bailemos todos y bailemos en su casa. Pero antes, el negrito espontáneamente te va a pedir algo. Exactamente, José, sabes que sos un amigo de la casa, que te queremos un montón, nos alegramos siempre que estás acá con nosotros, valoramos tu presencia, como a pesar de que me has tirado al bombo, que seas el jurado, y además, bueno, te queremos muchísimo y queremos que nos hagas la promo para que rote durante toda la semana, durante las tandas más importantes de esta programación, que es una programación que, por supuesto, es recontra importante. Más o menos siguiendo el camino que ya habrás recorrido en todos estos años, que es... Hola, ¿cómo les va, amigos? Soy José, alias Musqui, y realmente estoy muy contento de estar acá, en la mejor fiesta, en el mejor programa, en el mejor canal del mundo, en la fiesta del pase, con todos ustedes, y haberme permitido ser el jurado de esta increíble batalla de lip-sync. Quédense en otra fiesta del pase. Qué largo, negro. Más o menos llévalo por ahí, podés modificarlo, podés llevarlo, vos sos un tipo que ya sabe más o menos por dónde ir, yo te voy a hacer la claqueta, 1, 2, 3, y cuando vos digas, estamos listos. ¿Dale? Dale. ¿Se vendió? Vamos. 1, 2, Musqui. Soy José María Muscari y me dicen Musqui y la pasé espectacular en la fiesta del pase. No hay mejor viernes a la noche, madrugada de sábado, que esta fiesta de lip-sync que hacen aquí en la mejor pantalla de noticias en TN. No te podés mover y además el próximo viernes se viene un duelo que es increíble. Así que no te la pierdas. La fiesta del pase. Te agradecemos, como siempre. Un fenómeno, Musca. Y bueno, ¿elegiste un tema si bailamos aquí en sus casas? Dale, antes de pedirles el tema, les quiero recordar que mañana, sábado, a las 11 de la noche, estamos haciendo un show en vivo. Es importante, lo vuelvo a remarcar, porque bueno, estuvimos mucho tiempo sin espectáculos en vivo y a veces la gente, como nosotros con sex, seguimos con sex virtual, piensan que seguimos virtualmente y no. Mañana a las 11 de la noche estamos en Costa Salguero. Vos te compraste una única entrada, una entrada por auto. En tu auto pueden ir 4 o 5 personas. Entrás a tiquetec.com y mañana a las 11 de la noche hacemos nuestro autosex con Diego Ramos, Gloria Carrá, Felipe Colombo, Noelia Marzola, Abel Guerrero, el Tucu López, la música de Miss Bolivia y todo un equipete de bailarines, bailarinas y performers que lidera Matinap. Así que ahí los esperamos mañana a la noche. Y si se trata de bailar, hoy ustedes me llevaron por muchos momentos, hay un tema musical que para mí la rompe. ¿Cuál es? Que es el PPPPP del Carnaval. José, mira que... yo amo el PPPPP. Mañana nos tenés que contar cómo suena la armónica de la segunda guitarra, ¿eh? Bueno, vamos. Por supuesto. Qué abrazo. Bien. Y arrancamos el Carnaval Carioca. Gracias, José María. Te mandamos un beso grande y los éxitos de siempre. ¡Vamos con Lucho! Dale, vamos con Lucho. A ver... A ver, Lucho. ¿Hay carnaval? Está buscando ahí, va. Ahí va. Subí el volumen, que no te escucho. Vamos, Lucho.
Y nos metemos en las casas ahora. Pero claro que sí, que queremos sus carteles. Arriba. Pareja 3, pareja 2, pareja 1. Ahí vamos. Ahí va. Mientras baila, anda muy bien, José María. José. Mira Musky. Arriba, no. Vamos. Y mañana hay segunda vuelta. ¡Saludos! Fenómeno Muscari, por favor. San Rafael Mendoza. La más linda. ¿Cómo anda? ¿Cómo está anda? ¿Y habrá bailado esto? Por el Adela, Onditi por el carterito. Dolores, provincia de Buenos Aires. Rodríguez City. De Bardo. Y sí, el uno, ¿no? Coincidimos todos. No estaba tan mal el jurado. La segunda guitarra, con su criterio. Rodríguez City. Vamos, gente. Ay, ay, caramba. Rodríguez City. Caramba. Ay, ay, caramba. Martín City, ay, ay, caramba. 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 Ay, ay, caramba. Hey. País tropical. Ahí la suba, prende la parrilla. ¿La parrilla gas o la parrilla de... la parrilla de verdad? No, tiene encendedor automático. O no se quiere un mar. Rodríguez City. Ay, 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 ay. Con cervecita, sudado de pescado, el pase continental, el pase continental, es global el pase. Estuvimos en Almería, en España. Estaba una cervecita peruana, claro. Pero claro que sí. Abuso. ¡Pehuajó! ¡Qué grande Pehuajó! ¡Ahí está Pehuajó! El amigo Charlie Brown. Oh. A ver, que diga ese pasito que me hace, bebé. La luz con corazones Xeneize. Charlie Brown. ¡Vamos! 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 Ahí está, negro, mira. Prende el fuego, lo hace otra vez a gas. ¡Ole! ¡Hola, oh, la! ¡Franquito! ¡Ya! Y encendió la mansión Muscari, Sugar, tremendo. ¡Nuevo ya Entre Ríos! Entre Ríos, saludos a Crespo, también donde vivía mi abuelo en Entre Ríos. Pero mirá, yo creo que... ¿A cuál vamos? Estaría buenísimo, gracias. Ahí.
sushi, ice. Claro que sí. Bueno, vamos, negro, uy, hot pants. El sushi ya a esta altura está acá, en el estómago, porque tenemos la mejor comida asiática cortada realmente con un cuidado, con un cariño infernal. Se trata de nuestros amigos de Sushi Club Devoto, Pablito del Valle y Devoto Wines, que nos acompañan cada viernes con piezas que realmente nos hacen sentir que estamos en el continente asiático. Así que saludos para todos. Asiático. Me gustó. Sólido. Sólido. Y también le agradecemos, como siempre, a arroba la casona de flores, que nos ha dado de comer como de la fiesta número menos 3. Y es más, tienen terraza, patio cervecero y es pet friendly. Quiere decir que puedes ir con Chimu y Pina. Bueno, no me lo digas dos veces porque voy a ir con Chimu y con Pina, entonces. Y vos con Cala, Chimu, Pina, bueno, Cala. ¿Qué ir con pasa? Cala, Avellaneda 1899-4632-1060 y hacen la reserva arroba la casona de flores, un bodegón exquisito. No, no, aparte tienen muchos ambientes de hermoso sabor. Y la fiesta del pase tiene hamburguesas riquísimas. Tiene las de carne tradicionales, con doble carne, las de pollo crispy. Los que no comen carne, vegetarianas, en la sucursal, sucursal Belgrano. Sí, tienen pocas al negro. En la Pampa 2747, American Burgers, ok. Muy rico, vale la pena. Muy bien. Y además, para que florezca todo, tiene que estar bien regado. Así que muchas gracias. Brindamos bebidas, les agradecemos, los seguimos en Instagram, arroba... Brindamos bebidas, gracias. Le pone like a todo el sugar. Y a todos los amigos, sí. Y mañana seguimos. Obvio. Y si estamos bien regados, también llega el momento donde uno dice, ay, ¿no hay algo dulce? Claro que sí, ¿cómo no ver algo dulce? Como en la primera fiesta apareció esa cuchara que se veía, se vislumbraba esa luminosidad, era como una antorcha de los Juegos Olímpicos. Era la cuchara del señor Damián, que te va a atender y te va a llenar el cuarto, el kilo o el cucurucho en el barrio de Monte Castro. ¿En dónde? En Muki, heladería y café. ¡Búscalos! Muy bien, ¿nada más? Muy bien. Comenzamos. Vamos a hacer una tandita para seguir con el polo. No, sí, no, claro, no, bueno, fue, claro. Ya que veníamos en malentonado. Señor Luciano Parlavecchio. Sí, arroba Lucho Vecchio. ¿Cómo lo encuentran el señor Lucho? Aquellos que quieran arroba Lucho Vecchio en Instagram, pueden seguir ahí, pueden enterarse. Oh, claro, muy bien. Muy bien, es como buscarlo arroba guido.mtz, por ejemplo. Claro, ¿no? Negro Molinero, claro que sí. Bueno, Epcaresi, ¿no? ¿O quién? No hace falta, no hace falta. Jota Booty Loves. ¿Cómo? Franco Merco. Booty solo derecho. Muy bien, y el señor Fabra. Y Javi Fabracci. Javier Fabracci. Todo en Instagram, ¿eh? Bueno. Sí, Pecarés, lo hemos dicho, claro que sí. Sigan arroba Redespierto Ten y nos van a encontrar. Voy a empezar este Lucho Libre. A ver. De abajo para arriba para terminar bien arriba. Y el primer tema. Ay, me encantó, una persona esta noche. Esto es Guido 100%. Es un rey de la noche. Me gusta, bien, claro que sí. Es un sábado triste en la ciudad, pero somos los reyes de la noche. Somos mucho más que vamos en casa. Somos nosotros. Fuimos mucho más que nada. Fuimos la mentira. Fuimos lo peor. ¡Arribale! ¡Hola, chicos! ¡A la madrugada! Me dio vuelta un ratito la tristeza, así que nos quedamos contentos. ¡Vamos, Grambur! ¡Vamos, los carteles, listo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a bailar! ¡Y ahora estoy en libertad! ¡Vamos, los peluches! ¿Y ahora qué puedo pensar en no volver a hacer ese mismo? ¡Para terminar este 2020! ¡Que se termine, por favor, dale! ¡Qué tristeza hay en la ciudad! Sábados con Franco. Sábado soleado. Y con Franco. Bueno, no sé si va a estar soleado hoy. Dentro de la estatua del dolor. Me sentí parado. ¿Qué te sentiste, negrito? Me sentí parado. Yo la cantaba así. Ya no sé. Parado. Yo Parado. Después me enteré que era Parado. Fuimos mucho más que todos reyes de la noche. A ver en las casas cómo saltan, cómo bailan, cómo se mueven. Bailando arriba de él. Arriba, vamos chicos. Si te dice que arrobé, te traicioné. Fue por uno más.
Martes, un saludo a La Plata. Todo un país saltando y velando. A ver en las casas. Arriba, vamos, vamos, vamos. Qué tristeza hay en la ciudad. Vamos, Vélez. Vamos, Vélez. Sábado soleado. Ahí está el portinero. ¿Qué dice, Cartel? Sábado soleado. ¿Qué dice? Vamos, que jugamos este sábado. Versalles. El 19-20 contra el Lobo. Me sentí marado. Me sentí marado. Punta alta, otro Vélez. Vélez. Es momento Vélez esto. Punta alta. Pensé que en Punta Alta había mucha gente de la academia, ¿eh? ¿Por qué no? Escucha esto, a ver, ¿qué? Esto es Fabracci de aquí. Esto, y aquí. Ese sonido de Kena. ¿Cómo se conocen ustedes? Esto es increíble. Esto es Javier Fabracci. Esto es una Kena que está sonando. Blues. Suena así, dice. Ahí va. Acá arriba, Fabra, vamos. ¿Qué dice la señora tan bonita? Vamos, Lorenzo. Hola a todos. Saludos para Lorenzo. Ahí se los damos. Hola, claro, un beso grande para él. Hoy les voy a elegir un tema a cada uno que los identifique, que los complemente esta noche. ¡Me despierto! ¡En pura fiesta! ¡Juliana! ¡Sí, Juliana, vos! ¡Vamos, Fabra! ¡Oh, la linda! ¡Qué Fabracci! Nos llegó arriba el parlante, Fabracci. ¡Arriba vos, que estamos en noche de viernes! Qué linda la gente, mirá. Muy bien, en casa bailando, vamos. Ahí está la camiseta de Diego. Negro. Hoy me late la cajita. Excelente tema, Javi. Y tenés cuidado más adelante. Cuando late mucho hay que tener cuidado. Hoy apoyan. Gracias, Javi, por elegir esta canción. Placer. Vamos con el siguiente, porque quiero que toque, quiero que toque, quiero que lo sienta esta noche. A ver. Soltalo, negro, soltá todo, soltá todo. Sigo a Wilfredo a la noche. Bien. Vamos, Wilfredo. Sabor. El pase. Al medio, al medio, al medio, al medio, al medio. Wilfredo, qué malo parte. Wilfredo Ramírez, toca. El campeonista más feliz del mundo. Sabor. Sabor. Sólida. Sólida. ¿Se acuerda que le cortaron el gas por falta de pago? El igual sonríe. Ahí va. Vamos en casa. Pero él siempre se pone él bien. Siempre batuqueando. Claro que sí, Wilfredo Ramírez. Le aumentaron el alquiler y sigue tocando. Acaricia los tambores. Los tambores. Le llegó la cuenta del ABN y sigue tocando contento. Ahí va, ahí va. Wilfredo, frenaron el envío en la puerta. Ahí va. Eso. En casa, Wilfredo tomó helado media hora antes de tocar y sin embargo. No escuché lo último, me estaba hablando Damián, podés repetirlo, ¿eh? Tu no, hijo negro, tu hijo. Ese llegó lo mío. Ese es uno mío, ¿eh? Ese no soy yo. Ese no soy yo, ese es otro muy parecido. San Nicolás, bueno, besos para todos, ahí. Vamos, Wilfredo. ¿Cuántas congas? Te quedan cinco. Juega al básquet, Wilfredo, es impresionante. Le tocaron el auto en el estacionamiento y no está triste, sigue tocando. Salta, capital, mirá. Vamos, Salta. Salta la linda. Llegó su ex con su actual pareja, y Wilfredo Ramírez. ¡Sigue tocando! De tanta emoción que tiene, lo vamos a dejar descansar a Wilfredo. ¡Pido la beba! El próximo invitado de esta noche, Lucho Libre, dice más o menos así, dale. ¿Se
pone mi nombre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Señoras y señores, capitán. ¡Ciencio! Me lo imagino a Sugar galopando en un corcel blanco con el corazón. El Sugar. Está vestido de blanco, ¿no? Buscari también lo imaginó recién galopando arriba de un caballo. Ahí está, mirá. Vestido de blanco galopando sobre un corcel. Es el Sugar. ¡El reggae Sugar! Ah, ahora se hace el... ¿Cómo que hace el lipstick? ¡Doble U! WF. Wisin y Franco. Hace lipstick también en la noche de sábado. Madrugada. Va dejando una estela de fuego. Dicen, con la buena música que le gusta. Una de que se mueve le gusta. Baila conmigo, solo conmigo. ¡Vamos! ¡Ey, Lucio! Póngame la música que le gusta. Una para que se mueve y se gusta. Baila conmigo, solo conmigo. ¡Vamos, W! Si no vamos enamorando. Bien ahí, el amigo reggaetonero. Que el día la repito otra vez. Bailando enamorando. ¿Cómo necesitábamos esta fiesta, eh? ¡Vamos, Sugar! Levantar un poquito, ¿no? Conmigo otra vez. Una más. ¡Ey, Lucho! ¡Póngame la música! ¡W! Era la otra trompeta. Mira cómo bailan en casa, reggaetón, dale. Ahí está. ¡Buena, buena, buena, buena! Otro fortinero, ¿no? ¡Claro que sí! Esto dice. Pero tú me ¿quién la de ella también? La línea. Y el amigo. Tu cintura me tiene al borde de la locura. DJ, repítalo otra vez que con esta canción la encontré. Hey, DJ, póngame la música que le gusta. Una barra que se mueve, se busca. Baila conmigo, solo contigo. ¿Qué va? Esa es la casa, amor. Con el siguiente que dice así. Vamos, Catamarca. Vamos, me gustó. Esta es la beba. ¿Verdad? ¡Vamos, beba! ¿La conoces? La cumbia de los trapos. ¡Vamos, sí! ¿Y cómo dice, beba? ¡Hey! ¡Hey! ¡Vueltita! Hey. No le gustaba ir a bailar vuelta, a la beba, ¿no? ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Vuelta. No, esto es de Pidechorro, ¿no? Brava. Cero Brava. La cumbia de los trapos y nos vamos metiendo a poquito en el fútbol. Había que tener cuidado tomando un mate con Cero Brava, ¿no? Dice, que viene el fin de semana. Viene el fin de semana. Toda la cancha vamos a ir. Está todo preparado. El banco y el trapo para salir. El bar también, ¿eh? El equipo que viene más avante. Llevo dentro del corazón. Ahí están todos con sus camisetas. La segunda, el viejo. ¿En dónde? En el tablón. ¡Vamos, Guido, Guido! ¡Vamos, Guido, Guido! El mono Sugar, el mono Sugar tenía. Guido helado. Ahí está, Juana. ¡Vente! ¡Yo voy cantando! ¡Grande! Juana y Leire. Mis amigos voy festejando un triunfo más. ¡Vamos, los pavos! ¡Loco! Soy por mi trauma. Parece que falta algo muy crocante por vender, chicos, ¿eh? La vuelta bueno, no sé. ¿Cómo están las casas? Mirá, ¿eh? Está abriendo la cajita, negro. Es un descontrol esa casa. Mirá lo que es. ¿Cómo están ahí, por Dios? Estos chicos. Bueno. Chicos. Parece que llegó el momento de vender el pan dulce, ¿no? ¿Y quién ajá, mejor que el señor Fabrachi? ¿Lo quiere comprar? Fabra, ¿qué pasa? ¿Qué estás desenvolviendo ahí? Que no te falte lo dulce. Listo para ser abierto. Aunque no cantemos juntos, negrito, yo siempre tengo un pan dulce listo para vos. En este caso es el pan dulce, no dulce que te faltaba, como siempre. ¿Eh? ¡Qué rico! Sí, para festejar estas navidades. ¿Le sacaste el plástico que lo envuelve? Sí. ¿Le sacaste la protección, el pan dulce? Para poder comer algo rico, ¿eh?
Teresita. Uy, uy, uy. Me gusta como lo dice Jerry. El pan dulce de arroba lo dulce que te faltaba a nuestros amigos Mati y Vivi del Centro Comercial Güemes ahí en Avellaneda. Y también ahora en su sucursal Wilde. Muy bien. Ahora. Antes que sigas hablando con la boca llenita, con esa cerecita que tan, tan ahí goloso te mandaste. Ya está. ¿Es sabrosa? ¿Es dulce? Siempre es dulce, es esponjoso, es sabroso. Pruébalo, negrito. Muy bien. Bueno, ahora sí. No vamos dicho a repetir. Dicho todo esto, mientras el negro se prepara para probar el pan dulce, ¡la cajita! ¡Ay, ay, ay! Se abre al final de la fiesta número 32. ¡Vamos, Buti! Con... Dale. No solamente voy a decir una cosa, voy a decir... Gracias, hermano. Me hiciste muy feliz. Me enamoré del juego. Conocí amigos, conocí la calle, todo por tu inspiración. Te quiero, Diego, y te abrazo. ¡Ándale! ¡Vamos, Diego! Quisiera ver a Diego para siempre. ¡Vamos! Gambeteando por toda la eternidad. ¡Vamos, Lucho! Es verdad que Diego es lo más grande que hay. Es nuestra religión, nuestra identidad. ¡Vamos todos en casa, eh! Quiero que siga jugando para toda la vida. ¡Vamos todos! La mejor zurda. Y la mano también. Todo. No quedan dudas. ¡Los ratones paranoicos! Su corazón nos dio la luz y la gloria. Y en el fuego de su juego nunca nada le dio. ¡Vamos todos en casa a recordar al Diego! ¡Vamos, Quilmes! Conmigo acá para rendirle homenaje en este cierre de la fiesta y dice más o menos así. Gracias, Diego, por tanto. ¡Vamos, Diego! ¡El potro! ¡Todos, sí! ¡Vamos a cantarlo a todos! En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión de cebollita. Después de ganarse a cada paso la vida. Qué lindo, mirá en casa, qué bien. Un potrero forjó una zurda inmortal. Con experiencia. Se la dedicó a mi viejo. Condición de llegar. Bueno, de hermoso, toda la gente que se ha reunido del otro lado. Y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Jamás al poder enfrentó curiosa debilidad.
Jesús tropezó, porque no habría de hacerlo. ¡Vamos, Guille! ¡Vamos! Una blanca mujer de misteriosos amores.